Hola a todos, bienvenidos un día más a En Forma. Yo soy Patricia Parrado y hoy os traigo una rutina de piernas. Anímate a realizarla conmigo. Vamos a comenzar calentando motores. Nos colocamos en el centro de nuestra colchoneta. De ahí vamos a alargar los brazos arriba. Tomo aire y exhalo bajo. Voy a mantener el torso, el tronco y los brazos paralelos al suelo. Sube, toma aire y exhala, baja, empuja con las caderas atrás, mantén, siente cómo estiran las piernas por detrás y vuelve, toma aire y exhala, baja, arriba, inhala, exhala, regreso y tomo aire. Exhalo, bajo, todo lo que pueda, intento ir al suelo y arriba, extensión de columna, inhala, exhala, baja, sube, toma aire y exhalo, bajo, arriba y baja. Regreso. Coloco las manos en la cadera. De ahí mantengo el equilibrio sobre la pierna derecha y realizamos círculos. La cabeza del fémur realiza círculos en la articulación. Entren en calor nuestras caderas. Uno más, cambio el sentido. Si pierdes el equilibrio, siempre puedes apoyarte en una pared. Uno más y bien, cambiamos de lado. Arriba y círculo. Bien grandes, todo lo grande que puedas. Y cambio. Uno más. Y apoyo. Mantengo las piernas separadas en paralelo. De ahí te vas a colocar las manos en los muslos, en los cuádriceps. Flexiona rodillas y estira. Flexiono, estiro. Flexiono, estiro, inhalo, exhalo. Dos más. Último. Y bien, separa piernas. Bastante más que el ancho de tus caderas. Y de ahí manos en el muslo derecho. De ahí voy a flexionar la rodilla derecha, mantén. Y cambia. Y cambia. Y cambio. Vamos a un lado y a otro. Cambio. Cambio. Uno más. Y vuelve arriba. Bien. Mantén las piernas separadas. Ancho de las caderas, los dedos de los pies mirando hacia delante. De ahí realizamos un squat, bajo, cadera atrás, alargo los brazos, mantengo los abdominales hacia adentro y sube, empujando con la cadera, apretando el glúteo. Bajo y arriba. Inhala, exhala, bajo. Regreso. Vamos con 6 más. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Arriba.
junta piernas, apriétalas. Aprieta tu línea media, aprieta la cara interna del muslo y de ahí bajo. Mantengo y vuelvo. 10. Inhala. Exhala. Proyecta el tronco y tus brazos hacia adelante. Empuja los abdominales hacia tu columna. Vamos, 6. 5. 4. 3. 2. 1. Y vuelve. Separa piernas. Apunta con los dedos de los pies hacia afuera. De ahí, mantén los brazos en cruz. Dobla rodillas, alineando la rodilla con el segundo dedo del pie. Envía tus rodillas hacia atrás, empuja y sube. Bajo. Arriba, mantén la columna bien larga. Baja. Regresa, aprieta el glúteo. Inhalo. Exhalo. Bajo. Y vuelvo. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Mantén. Coloca el pie izquierdo mirando hacia adelante. Los dedos del pie mirando hacia adelante y el pie derecho rotado. Abre brazos. Mantén. Columna bien larga y flexiona la rodilla derecha, alineando rodilla con el segundo dedo del pie. Vuelve. Baja. Regresa. Baja. Y vuelve. Inhala. Exhala. 6 más. 5. 4. 3. Pecho abierto. 2. 1. Y vuelve. Gira el pie. Cambiamos. Rotamos el pie izquierdo. Brazos bien largos. Mantén la columna larga, el abdomen recogido. Y flexiono. Y vuelvo. Inhalo. Exhalo. Bajo. Regreso. Y vuelve. 6 más. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vuelvo, giro el pie y junto piernas me coloco al inicio de mi colchoneta. Vamos a llevar la pierna derecha atrás. Bien estiradas las dos, los dedos de los pies mirando hacia adelante. Abro un poco más, puedo mantener el talón elevado. De ahí, flexiona la rodilla izquierda, mantén, y vuelve. Voy a adelantar un poco más el pie. Ahí, bajo, regreso. Bajo y vuelvo. Inhalo. Exhalo. Tira de los abdominales hacia adentro. Cuidado con colgarte en la zona lumbar. Mantén el centro fuerte. 5. 4. 3. 2. 1. Y de ahí vuelve. Junto. Seguimos con la misma pierna. Voy a dar un paso atrás con la pierna derecha. Flexiono, vuelvo, mantengo el equilibrio. Atrás, baja, regresa, mantén. Atrás, inhala, exhala. Atrás y arriba. Vamos con 5 más. 5. 4. 3. 2.
1, mantén y apoyo. Cambiamos de lado. Vamos a dar un paso atrás con la pierna izquierda. Un paso grande, manteniendo el talón elevado. De ahí flexiona la rodilla derecha y vuelve. Bajo, regreso. Mantén la pierna de atrás bien estirada. Tus abdominales dentro. 5 más. 4. 3. 2. 1. Y vuelvo. Mantengo. De ahí, paso atrás con la pierna izquierda. Bajo, doblo rodillas, vuelvo, mantengo el equilibrio, elevo. Atrás, regresa. Mantén fuerte la pierna de apoyo. El pie derecho arraigado en el suelo. Atrás y vuelve. Vamos con 5 más. 5. 4. 3, 2, 1 y regreso. Bien, vamos a pasar a tumbarnos de lado nuestra colchoneta. Nos tumbamos sobre el lado derecho. Adelantamos las piernas, alineamos cadera con hombro y con el codo. Mano de apoyo. Aquí bien fuerte en el suelo, coloca el pie de abajo en flex, empujando con el talón para fijar la pierna, para anclar mejor tu cadera. Y de ahí ve delante y ve detrás. Alarga la pierna todo lo que puedas. La pierna de arriba quiere ser más larga que la de abajo. Delante, detrás. Inhalo, exhalo. Y uno más. Delante, detrás, vuelve, rota la pierna, la rodilla mira al techo, sube arriba y baja, sube y cierra, arriba y baja, sube, regreso, uno más, subo y hago círculos pequeños aquí, hacemos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agarro la pierna delante. Si no la puedo colocar en esta posición, simplemente apoyo la rodilla. Pero evito que la cadera se vuelque hacia el suelo. Mantenemos la otra pierna un poco más atrás. La alargo y subo, bajo. Subo, vuelvo, sube, regresa, sigue tirando de tu abdomen hacia adentro, sube, baja, círculo grande, hacemos 1, 2, 3, 4, cambio el sentido, 1, 2, 3, 4, junta piernas y cambiamos de lado. Adelantamos las piernas, anclamos el pie izquierdo en el suelo, sacando talón. Alargamos la pierna derecha y vamos delante, detrás. Delante, detrás. Mantén el abdomen fuerte y el glúteo fuerte atrás. Delante, detrás. Delante, detrás. Rota la pierna, la rodilla mira al techo, sube arriba y baja. Sube tomando aire y exhalando, cierro. Arriba
y alarga el costado, alarga la pierna bien lejos, como si te tirasen del tobillo. Y sube. Y baja. Uno más. Círculos pequeños. 8, 7, 6, 5. Ten en cuenta que los círculos están ocurriendo en la cadera, sin mover el tobillo. Muevo la cabeza del fémur. Cambia el sentido. 8, 7. Aprieta fuerte el glúteo. 4, 3, 2, 1. Agarro la pierna delante para trabajar aductores. O si no puedo, como os he dicho antes, apoyad la pierna. De ahí. La pierna izquierda la llevo un poco más atrás. Sube arriba y baja. Sube y vuelve. Arriba, regresa. Inhala, exhala. Sube y vuelve. Y uno más. Círculo, hacemos 4, 3, 2, 1. Cambio el sentido. 4, 3, 2, 1. Junta piernas y de ahí siéntate. Manténlas bien largas. Colócate las manos en los muslos, toma aire. Y exhalando, ve hacia adelante manteniendo la columna bien larga. Baja lo que puedas. Mantén. Siente cómo estiran las piernas por detrás. Saca talón para intensificar el estiramiento. Intenta agarrarte de los pies. Mantén. Y vuelve. Cruza la pierna izquierda por encima de la derecha. Pégate la rodilla al pecho y rota la columna. Gira. Mantén. Empujo con la cabeza hacia el techo. Cambio de lado. Pego la rodilla al pecho, roto la columna, mantengo la zona lumbar bien larga. Y vuelve. Coloco las piernas en mariposa, junto a la planta de los pies. Me acerco los talones todo lo que pueda y de ahí alargo la columna e intento bajar el pecho. Me inclino hacia adelante, mantengo. Siente cómo estiran los aductores, la cara interna del muslo. Y vuelvo. Y ahí me coloco de rodillas. Piernas separadas. Voy a empujar con la pelvis hacia adelante. Aprieto el glúteo. Alargo la columna y me voy ligeramente hacia atrás. Mantengo. Empujo con la cadera. Tiro de mis abdominales. Mantengo la pelvis neutra. Siento cómo estiran los flexores de la cadera. Si puedes, baja un poquito más. Mantén. Y vuelve. Bien, rutina completada. Espero que os haya gustado este entreno para fortalecer, para moldear las piernas. Yo os espero aquí en Radio Televisión Ceuta en Enforma con muchas más rutinas. Os mando un beso enorme y os recuerdo que en el movimiento hay vida.